Pues qué onda, banda, ¿cómo andan? Espero estén teniendo un día excelente, carnales. Como ya lo vieron en el título, ya tengo el paquete que me acaba de llegar, de hecho, con el amplificador. Como ustedes ya saben, en el video anterior habíamos puesto una meta de llegar a los 1000 likes. Si ese video llegaba a los 1000 likes, yo iba a hacer el sacrificio para conseguir este amplificador. Y pues como lo prometido es deuda, carnales, de hecho también por eso me tardé en subir este video porque cuando llegamos a la meta, cuando vi que se llegó a la meta más bien, pues yo me hice a la tarea de comprar el amplificador y pues de aquí a que no me llegaba, pues se tardó un par de días. Pero pues lo bueno que ya lo tenemos aquí, carnales. De hecho ahorita vamos a hacer el desempaquetado, para que lo vean y vamos a hablar un poquito de ese amplificador. Pues como ya saben, yo no soy experto y pues vamos a decirles un poquito las especificaciones nada más. Pues ya está, carnales, ahorita nos vemos. Pues listo, carnales, aquí como pueden ver ya tengo el paquetito del amplificador. Ahorita pues vamos a hacer el destapado y pues a ver qué tal se les hace, carnales. La verdad, como les digo, este ampli yo lo vi por internet y la neta se me hizo muy perro. Y aparte yo pregunté, me dieron muy buenas referencias, que jala muy cabrón. Y pues sobre todo pues es coreano, que es lo que yo quiero calar, como les decía, para ver la diferencia del coreano al brasileño. Y pues vamos a empezar, carnales, con el destapado a ver qué onda. Siempre batallo con los pinches cuchillos porque me hace falta comprar un pinche cúter o algo así en estos casos. Saliendo, carnales. De hecho, vamos a agarrar la guía de embarque. Ahí va, carnales, esta madre. Pues deje mejor agarrar concha, ¿no? Porque si no, para que sea un poquito más fácil para. Como dice, para evitar la fatiga. De hecho, está bien pesadito esta madre, ¿eh? Y pues esto puede ser que sea buena señal. Ay, cabrones, nomás de verlo aquí ya me emociona, de carnales. Pues aquí está. Guachen, banda. Pero no, mi cara de felicidad. Guachen, carnales. De hecho, en los comentarios, carnales, muchos o más bien algunos sí me dijeron que era este amplificador que yo iba a adquirir. Muchos sí lo atinaron, algunos me comentaban que agarra otra marca, pero pues aquí está, carnales, es el Wolfram, el 4500.1, totalmente coreano. De hecho, me comentan, carnales, que este amplificador es la misma maquila de lo que es Sundown y Dice Audio. Es un coreano totalmente, 100%. Y pues, ¿se acuerdan, carnales, que yo les dije en algunos comentarios que me escribieron en el video anterior que yo les tenía una sorpresita, carnales? Que tenía preparado una sorpresa aparte del amplificador, porque muchos me comentaban que no cambiara el Tarams, que mejor me quedaba con aquel que en vez de este. Pero aquí va, carnales, como les había prometido, tengo otra sorpresita y se las voy a mostrar. Nomás déjenme romper esta madre y ahorita me dispongo a mostrárselas para que vean, carnales, que yo sí cumplo lo que prometo, Esta pinche caja me desmacaron bien chingón, la neta. Y pues vamos a destapar la carnales para que lo muestren. Pues la verdad, yo no soy tonto, carnales. Yo sabía que por decir, este amplificador es 4500.1.
en teoría da 4500 watts a 14.4 voltios, que es algo muy difícil, ¿no? Todos, la mayoría que andamos en el medio, sabemos que es muy difícil sacarle este wattaje en un carro. Sí se puede, pero ya tienes que traer un sistema eléctrico muy perro, baterías y la chingada. Y pues yo dudo que un amplificador de estos esté más potente que lo que es el TARA. Pero carnales, para eso me previne. Y esta es la sorpresa que les tenía, carnales. Como dice el comercial de Burger King, porque dos son mejor que uno. Y guachen, carnales, compré dos. A ver qué tal les parece. Compré dos amplificadores del mismo, carnales, iguales. Porque como les comento, yo sabía que un amplificador de estos, lo dudo que esté más potente que el Tarans. Pero ya siendo dos amplificadores, pienso que por ley a lo mejor sí van a estar en el mismo rango de wattaje, o si no es que un poquito más potentes estos. Y pues más que nada era para ver la diferencia, como les comento, del coreano al brasileño. Y pues vamos destapando uno, carnales, a ver qué onda. Cheque nomás esta belleza, carnales. Ya nomás. Aquí podemos ver lo que es el controlador de bajos, el bass knob, o no sé cómo lo llamen. Yo en realidad casi no los uso, pero en este caso sí los voy a usar. ¿Por qué? Porque como saben, traigo el estéreo original de agencia, más bien del carro, y el estéreo de agencia no trae para controlar el bajo. Lo tengo que hacer manualmente con el amplificador Talas en la ganancia, la perilla. Como este no traía controlador, eso no traen, pero estos ya traen, y yo pienso que en estos sí lo voy a usar. Pero vamos a sacar otra sorpresita que me mandaron, carnales. De hecho, encargué, iba a ocupar para la instalación de los amplificadores, cuatro terminales de cobre calibre 0. Guáchenlas, es de las mismas que compré otra vez, la marca Sky High Car Audio. Encargué también Thermofits, que se lo agradezco a Eduardo. Muchas gracias, carnal. Y pues me mandó de regalito igual estas de Sky High. Ahí están, carnales, para la instalación. Y pues vamos a sacar lo más importante. Vean nomás este bebé, carnales. Ay, güey, la neta está pesadito, qué cabrón. Vean nomás, vean qué belleza. A ver, vamos a destaparlo para que lo vean bien fuera de la bolsa. Está listo, carnales, vamos a sacarlos a ver qué. Como les comento, pues está medio pesadito, pero guachen, carnales, está hermoso este bebé. Vean nomás. Aquí podemos ver que trae doble entrada de corriente, doble entrada de tierra, remoto, la entrada del subwoofer. Y pues de este lado trae lo de lo que son los RCAs, la ganancia, el low pass, todo eso, para lo que es la calibración. Pero pues, a ver, vamos sacando el otro, carnales, para que se vean los dos puntos, que se vean más bonitos. Está uno. El otro. Oh, me encanta esto, desempaquetar los aparatos. Se siente bien bonito. Igual pues este trae su controlador de bajos y no más. Machín, carnales. Sacando eso también, carnales. Guáchenlos los dos. Se ven bien preciosos, ¿o no?
Pues aquí están los amplificadores, carnales. Esos son los mentados Wolfram. Pues vamos a ver qué tal jalan. Yo espero que pues jalen un poco más que Tarams, porque pues son dos de 4500. Como les digo, obviamente no creo sacarle los 4500, obviamente, pero lo que tengo una duda es si ponerlos linkeados y o si no ponerlo, y pero linkeados trabajan a 2 ohms, tengo entendido, y o si no ponerlos uno por buffer, si lo, como el buffer son doble de 2, los puedo trabajar a 1, ya que son estables a 1 ohm. Pues es lo que tengo la duda, voy a preguntar bien, voy a asesorarme para ver cuál sería la mejor conexión. Pero pues yo pienso que aquí vamos a dejar este video, carnales. Espero les haya gustado y pues déjenme su comentario. ¿Qué tal le parecieron los amplificadores? Y ya saben, me regalan un like, me ayudan mucho. Compartan el video, y los que son nuevos suscríbanse al canal. Y también les quiero comentar, carnales, que ya tengo Instagram. Lo voy a dejar aquí en la descripción del video y aquí abajo. Estoy como Beto Sánchez 681. Para que igual lo acabo de abrir, apenas voy a empezar a subir historias o fotografías del carro, qué sé yo. Pero pues para que igual si me quieren seguir, pues ahí está, carnales. Pues aquí vamos a concluir este video y pues comenten qué tal les pareció. Muchas gracias y saludos, carnales.